equipo argentino que está pisando el gramado del Mineirao con una gran expectativa, con más de 4.000 hinchas que vienen a apoyarlos desde cada lugar de la Argentina. Aparece Cruzeiro. Llega Cruzeiro con una cohetería infernal. El equipo de Adilson Batista está en su reducto, en Belo Horizonte. Entra el zurdazo de Magrao. ¡Upa! No pudo enderezar la pelota el jugador Wellington Paulista. Se imponía el botín, se metía. Se salvó Estudiantes de La Plata. Marquinho Paraná. Por el medio viene para pegarle a Enrique. ¡Gol! De Cruzeiro. Enrique de afuera. A los 6 minutos 40 lo sorprendió el pique Andújar. Cruzeiro 1, Estudiantes de La Plata 0. Lleva el juego por la izquierda Estudiantes de La Plata. Contra él Paraná, se la juega Verón, va por el medio, lo van a bajar. Allí está Verón, la tira muy bien a la derecha. Picó Celay, se viene Estudiantes para el empate, la pide para abajo Boselli. Centro de Celay. ¡Gol! La gata. ¡Gol! ¡Gol! De Estudiantes de La Plata. Manda todo al área Estudiantes con este balón parado. Centro de Verón, arriba, sube Boselli. ¡Gol! 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 ¡De Estudiantes de La Plata! Serie de cabeza, Estudiantes 2, Cruzeiro, Cruzeiro 1. Llega la Bruja, pero el mismo ángulo de La Plata, el mismo ángulo de La Plata, saque desde la valla para el equipo de Cruzeiro. Casi se la mete en el ángulo impresionante de atrás del arco, parecía que entraba. El arquero la última. Allí, Llega la Magrao, Celay toma Clever. Centro de Magrao, rechaza Boselli al arco, travesaño, travesaño, el impactante remate de Thiago Ribeiro, no llegaba Andújar, un bombazo que pegó en el ángulo, ahí está el empate. ¡Campeón Estudiantes! ¡Estudiantes campeón de América en el Mineirao! ¡Entra campeón Estudiantes de La Plata! Estos son los equipos en serio y de verdad. Estos son los equipos templados que saben jugar finales. Aquí hay una escuela, aquí hay un estilo, aquí hay una manera de jugar al fútbol, una manera que identifica al fútbol argentino sin ninguna duda. Estudiantes es un brillante campeón de la Copa Libertadores de América. ¡Lejos! Es el mejor equipo de la Argentina. Y si algo faltaba para ratificarlo, es este triunfo excepcional aquí en Belo Horizonte. Ante más de 64.000 personas de Cruzeiro, apoyados por 5.000 leones que vinieron desde La Plata y desde la Argentina. Acá está el goleador de la Copa Santander Libertadores. Boselli, vos sabés que toda La Plata, el hincha de Estudiantes está festejando tu gol y el de la gata. Importantísimo y bueno, era el objetivo, lo cumplimos y ahora mira lo que la gente, mira toda la gente que vino, hay que festejar con todo eso y allá cuando volvamos a La Plata. ¿Por qué lo lograron esto? Porque era difícil acá, había petardos, le habían hecho cosas que tenían que ver anticipando el campeonato de Cruzeiro y sin embargo da la vuelta a Estudiantes. Es así, que la bandera que hicieron la van a tener que guardar porque ya festejaban antes y bueno, ahora los campeones somos nosotros. Viniste acá, jugaste pocos partidos y te llevas otra vez otra copa como lo hiciste con Boca. Sí, la verdad que una alegría inmensa. Agradecerle a la gente de Estudiantes darme la posibilidad esta de volver a vivir esto que no sabía si lo iba a volver a vivir y bueno, otra copa y la verdad que estoy muy contento. Te llevaste la reivindicación de la gente y este campeonato. Sí, la verdad que bueno, es una alegría enorme. Todavía no lo puedo creer, uno que es hincha, que nació acá, que lleva la camiseta muy adentro, para uno es especial. Y más, ganar una Copa Libertadores con Estudiantes que hacía mucho que no se ganaba. Déjame agradecerle a mi señora, a mi hijo,
a mi viejo, a mis hermanos, a toda mi familia, me están mirando, que sin ellos yo hoy no podría estar acá. Hiciste un gol después de ese desborde de Celay, no sabías dónde ir a festejar. No, no, no. Ya saben ustedes lo que es la cancha esta tan grande y lo que nos costó, pero bueno, por lo menos valió la pena el esfuerzo, consagrando nuevo campeón de esta Copa tan difícil y tan anhelada por muchos equipos. Caldera, era el segundo esfuerzo y lo hicieron, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Muchos habían dicho, hasta nosotros mismos, siempre es bueno ganar, aunque sea con un gol de diferencia. Pero bueno, si no, no es estudiante. La mística la volvemos a meter en estos partidos. Uno aprende de la gente grande, de los años que... Disculpa, de los años que han pasado. Y bueno, creo que somos merecidos y los justos campeones. La figura del partido, Verón. Un monstruo. Jugador imprescindible en el seleccionado argentino. Y venía de estar parado el miércoles pasado, después de 12 días de inactividad, para jugar en La Plata y esta segunda final. El símbolo del Banco Santander es recibido por Verón como la mejor figura del encuentro. A ver, Alejandro, estás llorando. Estás buscando encontrar una explicación para algo que es para pocos. La explicación son los jugadores, como lo dije siempre. El apoyo de los jugadores, del apoyo del cuerpo técnico, todo gente estudiante. El gran apoyo de mi familia, de mis amigos, todo lo que me hicieron mejorar a lo largo de la vida. Algunos dirigentes paraguayos cerca de Leo para darle la Copa a Verón. Va a estallar un sector de los pocos que están allí, brasileños muy pocos, y los muchos argentinos que están copando la platea lateral de este Ahí magnífico está. Mineirao. La Copa arriba, Fernando. El festejo de Estudiantes de La Plata. Campeón de América, Estudiantes campeón de América, de la Santander Libertadores, en Brasil de visitante, ganó el equipo argentino, Estudiantes campeón. Final en Belo Horizonte que decretaba Estudiantes campeón, el momento más esperado, el reencuentro de la gente y sus ídolos, y para el cierre las palabras de un hijo pródigo, campeón como jugador y hoy campeón de América como técnico, Alejandro Sabela. Nosotros con respeto lo digo, nos vamos a ganar títulos y Copa Libertadores. Les doy las gracias y llevo a mis oídos la más maravillosa música, que para mí es la palabra de
de ustedes, los hinchas. Buenas noches.